slept on the sidewalk skyline. Hola a todos, hoy continuamos con la segunda parte del quinto día de viaje. Después de nuestro almuerzo en San Gimignano, seguimos nuestra ruta conociendo más pueblos de la Toscana. En la tarde pudimos ver más cuatro pueblos: Volterra, Vinci, Florencia y Bassa. Volterra está en el corazón de la Toscana y es conocida por sus monumentos etruscos. Pero también podemos encontrar otras facetas de la ciudad de Volterra. Aparte de los recuerdos etruscos, encontramos vestigios romanos y después la Edad Media, siendo que el casco antiguo de Volterra es el casco histórico medieval mejor conservado de Italia. El anfiteatro de Volterra fue construido en la época de Augusto y tenía capacidad para entre 8.000 y 10.000 espectadores. Thank you.
Pasa es otro pueblo de la Toscana que pasamos para ir de camino a Vinci. Lo que me llamó la atención de este pueblo es la combinación del arte contemporáneo con la tradicional cúpula de la iglesia. Llegamos al pueblo de Vinci. ¿Os suena el nombre Vinci? Sí, aquí nació Leonardo da Vinci, pero no pensé que el nombre del pueblo de Vinci cambió después que el célebre Leonardo da Vinci se tornara famoso. Todo lo contrario, la ciudad siempre se llamó Vinci. Lo que ocurre es que la madre de Leonardo da Vinci era soltera y no podía poner el apellido del padre. Así que en aquella época los niños que no tenían padre de apellido ponían el nombre de la ciudad. Leonardo, que era el nombre que le había dado su madre, y Vinci era el apellido que hacía referencia al sitio donde había nacido el niño que no tenía padre. En la ciudad encontramos un museo y la capilla donde fue bautizado Leonardo da Vinci. A las afueras de la ciudad encontramos la casa donde vivía Leonardo da Vinci. Thank you.
de Leonardo da Vinci. Aquí él vivía. En la Toscana. Una casa chiquitita. Y esa ha sido la casa de Leonardo da Vinci. No se recomienda entrar porque es una casa y no está amueblada y no hay nada. Pero es un detalle venir aquí, visto donde él nació y también donde él murió, en Francia. En el video que postamos, lo voy a dejar aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ahora vamos de camino a Florencia, que es la cuna del Renacimiento, donde estuvimos alojados durante 3 noches. Florencia. Según una de las leyendas, dicen que un pretorio romano que se llamaba Fiorini dio el nombre a la ciudad, Florencia. La otra leyenda dice que es por una fiesta a la diosa romana de la flor. Pero realmente la ciudad es conocida por la familia Medici, que eran simples mercaderes y se convirtieron en los banqueros más ricos del mundo. Y con todo el poder que tenían, consiguieron que 4 Médicis se tornasen papas y 2 reinas. Una de esas reinas fue Caterina de Médici, que estuvimos en su castillo en Francia, en el castillo de Chenonceau. Y la reina se inspiró en el Puente Vecchio de Florencia para construir la última parte de su castillo en Chenonceau. La verdad que la cúpula del Duomo es impresionante porque es grandísima. Aquí en la imagen no da luz a la realidad del tamaño de la cúpula y de su grandiosidad y de su belleza. En aquella época, los Medici financiaban varias artistas para decorar toda la ciudad. Esta es la Puerta del Paraíso. Es la obra más destacada del Renacimiento. Para los amantes de las bellas artes, Florencia es un paraíso y puede estar varios días para descubrir todos sus rincones y sus historias.
finalizamos nuestro paseo con una buena pizza italiana. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!